¿Esto está grabando ya? Sí, voy a poder hablar. Cada vez queda menos para el maratón de desafíos o miedo. Y Vanessa y yo seguimos preparando la carrera. Aquí estamos, un día más en nuestra querida y seca Sierra de Crevillente. Ya la bicharraca ahí con su GoPro de las buenas. Venga, vamos a por el único entrenamiento en montaña de esta semana. Empezaremos como el otro día, subiendo a Campanar, luego la Bella, bajaremos de la Bella hasta el final del Catí y empezaremos a subir otra vez dirección a la Bella. Una vez que estemos en el Collao, que es el que se ve allí, según el tiempo que nos quede, pues o volveremos a subir a la Bella o ya bajaremos hasta la furgoneta. Unas 3 horas aproximadamente. Hoy va estrenando color de camiseta y color de... ¡Ahí está! ¡Vaya nivel! Venga, vamos a por el entrenamiento. ¡Se me vuela el pelo! Que si no es el último, pues faltará poco. Por lo menos el último que vamos a hacer juntos. Sí. Sí que es. Venga. Hace calor importante. Lo bueno de eso es que cuando lleguemos a Somiedo, aunque también no hará calor, pero tampoco va a hacer fresco, de igual manera el calor que puede hacer allí no es como el de aquí. Así que iremos con un buen entrenamiento también. Llegaremos con una buena adaptación al calor. La idea en estos últimos meses, en los entrenamientos, igual que hice el año pasado, ha sido pillar bajadas largas y hacerlas corriendo al completo, sin parar. En bajada me encuentro mejor que nunca, la verdad. Y eso es por haber entrenado un poco más la fuerza. Eso es positivo. Y digo lo de entrenar las bajadas largas sin parar porque esta carrera de desafíos o miedo, la distancia de maratón, tiene más kilómetros en bajada que en subida. Entonces, si llego bien preparado para correr en bajada, pues eso es positivo. Eso no quiere decir que las subidas que haya sean fáciles, ¿eh? Sobre todo una de ellas, que es la que sube a Los Vígaros. ¿Verdad, Vanessa? Sí. ¿Qué le pasa a la subida esa de Los Vígaros? Se pone tensa la subida esa. Bueno, ya la hicimos el año pasado. Además, Vanessa la hizo llevando más kilómetros y teniendo que hacer luego más kilómetros. Eso tiene mérito doble. Este año la hacemos juntos. Estoy deseándolo. Cambio de planes. Hemos llegado hasta el Collao de la Bella, pero no vamos a llegar hasta arriba. Yo tengo un poco de molestia en la espalda y Vanessa también tiene alguna que otra. Así que vamos para abajo ya. Una vez que estemos cerca de la furgoneta, si hace falta, hacemos algo más por allí, en la zona de las chozas, y arreglado. El entrenamiento que había que hacer ya está hecho. Faltando una semana y media, lo que no hayamos hecho ya, ya no lo vamos a hacer. Y al revés, lo que teníamos que hacer ya está hecho. Bueno, pues vamos a bajar por la senda del Alquitrán, que es un poco chunga, pero llevando cuidado no tiene por qué haber problema. Como llevamos unas buenas zapatillas que agarran bien, hay una estrategia de Vanessa que me encanta, y es que cuando vamos por un sendero muy estrecho, si ella sospecha que pueden haber telarañas, me dice: Óscar, pasa tú delante por si hay telarañas. Así, ella no se esconde. No, ¿eh? Lo digo. Tal cual, natural. Cuidado que aquí está la cosa un poco tensa, ¿eh? Pues sí. Ya está, ya hemos pasado la zona tensa. Voy a probar yo la GoPro de la bicharraca, a ver cómo funciona esto. Estamos bajando ahora mismo unos escalones, por así llamarlos, porque de escalones
cada vez tienen menos, cada día que pasamos por aquí está más reventado. Por aquí antes pasaba una carrera de bicicletas y todo, que la Vanessa la ha hecho varias veces. Creo que subió al podio y todo, ¿verdad? No se acuerda, yo te diría que sí, ¿eh? Pero hay que con la bici subir las escalones. Sí, dice que por aquí había que subir la bici a cuestas. Bueno, pues, mira, ahí me veo en la pantallica. Mola esto de la GoPro, ¿eh? Ya veremos si no acabo yo con una también. Mira, ahora pillamos la pista del Pou de la Mel y llegamos hasta la furgo. Y una vez allí, decidimos... Una vez allí le van a dar por saco. ¿Sí? No, es que... A ver, se apaga la pantalla. Ahora se ha vuelto a enchufar. Todavía tenemos que trastear esto un poco. Pues sí. Sí, sí. Venga, vamos para adelante. Arreglado. Ya tenemos la preparación paso miedo completa. Todavía a lo mejor hacemos algo el día antes o un par de días antes por allí mismo, por Somiedo, pero ya está. Entrenamiento de hoy arreglado. Estamos a día 27. Pues el día 1, que es lunes, voy a cambiar la imagen del canal de YouTube, de Instagram y de Facebook, la foto de perfil, que ya va siendo tiempo, después de hace pues años. Siendo hora, ¿no? Y aparte de la foto, voy a meter ahí una cosita que se ha quedado, por lo menos para mí se ha quedado niquelada. ¿Tú qué dices? Yo, que sí, que se ha quedado muy bien. ¿Cómo se ha quedado? Claro. Bueno, pues el lunes de la semana. Ay, mira, estamos haciendo rally. Sí. Esto parece el Paris-Dakar. Está un poco destrozado. Aquí cuando llueve se revienta rápido los caminos. Ahí está. Estamos casi en Navidad nosotros todavía. Bueno, lo dicho, el día 1, estáis atentos porque se ha quedado un poco. Como siempre digo, mañana más. Vamos grabando ya, entrenando, viajando y en la montaña. Y a lo mejor próximamente en la ciudad también.